En los patios del Hospital León Becerra de esta ciudad, un nutrido grupo de futuros profesionales en auxiliar de enfermería se habían ubicado en varios stands, donde daban a conocer a todos los que concurrían a observarlos sus conocimientos sobre los primeros auxilios que ellos pueden brindar a cualquier ciudadano que lo necesite. Bueno, es un poco complicado trabajar y hay personas que salen del curso del colegio, que son de comunicación, comercialización, contabilidad, y se les hace un poco difícil ya entrar a acoplarse a lo que es todos los requisitos para la carrera. Pero con ayuda, con clases día a día, con práctica, con asistencia, todo se va cumpliendo. ¿A dónde más duro enseñar? ¿A los chicos o a las chicas? No es parecido, ¿no? Sino que a veces los chicos, los varones van, qué sé yo, como recién salen del colegio, van con el ánimo de que recién, ¿cómo se dice? A descubrir recién, a ver si es que les gusta o no les gusta, a ver si siguen la licenciatura o se quedan ahí o van o siguen otra carrera. Y en un momento ya al salir a hacer sus prácticas, como son en hospitales sobre todo, hay muchas personas que a veces no están de acuerdo que ellos vengan porque dicen que son practicantes, uh-huh. Saben muchas cosas. ¿Ellos están preparados para ya tenderle la mano a la persona que necesita? Una vez que salen, sí. De una vez que salen de la instrucción, de los 6 meses, sí, porque tenemos aquí el pensum es de 1 mes de teoría, 1 mes de práctica. Entonces, a medida que se va viendo la teoría, se va haciendo la práctica para que el chico se adiestre al trabajo de un área hospitalaria. ¿Cómo se le evalúa para que se verlo, si ya está o no está preparado? Con exámenes. Es teórico, el curso es más teórico, pero sí se necesita bastante la práctica, pues, ¿no? Porque no puedo saber la práctica si no tengo la teoría y también viceversa, ¿no? Para este curso no hay edad. No hay edad. Uh-huh. Otra de las educadoras de la UNEMI explicaba que de esta manera estos jóvenes estudiantes, con esta clase de participación, lo único que logran es dar a conocer sus experiencias obtenidas en los estudios que ellos vienen realizando y así poder indicar que están debidamente preparados para cualquier emergencia o trabajo que se lo propongan. Estamos demostrando los primeros auxilios. ¿Qué hacer cuando nos encontramos, por ejemplo, en el campo? La gente debe de saber qué hacer hasta llegar a un hospital. Entonces estamos haciendo esas demostraciones. En todo caso, ¿cuántos alumnos están participando el día de hoy? Son 54 alumnos, un curso de 6 meses de auxiliares de enfermería. ¿Cuál es la capacitación que ellos reciben mientras ellos están en el curso de enfermería? Son cursos básicos, le enseñamos a hacer todo el confort del paciente, como decir, baño de esponja, cambio de posiciones, aseo de cavidades. Entonces es una serie de procedimientos que le enseñamos con técnicas. ¿Cuándo ya se ven que están listos para salir a trabajar o para prestar sus servicios en alguna clínica o un hospital? Es un curso garantizado, ellos pueden ir a meter sus papeles en cualquier entidad, ya sea pública, privada, del Ministerio, del Seguro, porque es un certificado garantizado. ¿Cuánto tiempo dura este curso? 6 meses. Cada grupo de estudiantes expresaban sobre el tema que les había tocado presentar y en clases demostrativas lo indicaban los propios alumnos. Estamos haciendo aquí esta clase abierta a términos de ya por la carrera de auxiliar de enfermería por 6 meses. Entonces esta clase abierta la estamos brindando aquí al público presente para que tenga un poquito más de conocimiento sobre los primeros auxilios de toda la parte del cuerpo humano, o sea por heridas, rupturas, fisuras y otras enfermedades, pero en caso de lo que se trata de primeros auxilios, porque en general nosotros como somos la carrera de auxiliar de enfermería, estamos con la autoridad de dar dicho conocimiento sobre lo que es primeros auxilios, pues no, porque en dicho está que estamos aquí, como ustedes pueden ver, la gente está llevándose un poquito de conocimiento por lo que muchas veces la gente ignora de lo que es una fisura, un golpe, una herida, una caída. Entonces ya la gente al tener un poquito de este conocimiento va a ayudarse a sí mismo, ella o el familiar a su vez, para que así cuando llegue al centro hospitalario no,
no llegue ya muchas veces en forma de perder su mano, su brazo, muchas veces por sangrando demasiado o por hemorragia muchas veces interna, pues, ¿no? Sí. De esta manera se realizó esta actividad, donde estos futuros profesionales de la medicina demuestran sus últimas pruebas antes de graduarse, ya que se supo que están próximos a esto y así obtener su título como auxiliares de la enfermería. Excelente, excelente. Hoy me he dado mi tiempo para venir a observar, ya que ya soy jubilada, a distraerme un poquito y ver lo que los alumnos se han esmerado en hacer. Todos están bien, todos los estándares están bien, más que todo el esfuerzo, la voluntad, y este es el futuro que la patria necesita de estos jóvenes y señoritas para el día de mañana. ¿Se puede decir que con esta clase de presentaciones que ellos hacen, dan a calificar lo que saben en verdad para hacer en cualquier momento llamados por cualquier centro hospitalario, ¿no? Claro, ya con ellos están demostrando, pues, que ellos están listos para emprenderse, pues, a la fila de los enfermeros auxiliares, porque para eso están. Creo que en estos días ya se van a ellos a incorporar para auxiliares de enfermería, ya que nuestro país necesita bastante de ellos. Ustedes saben que estamos propensos a cualquier cambio en nuestro planeta, entonces esto hacía falta, y ojalá, pues, que los jóvenes y las señoritas vayan con voluntad y más que todo tengan esa mística, tengan ese amor a la gente para que presten todo ello, ya que a veces hay fallas, hay bastantes personas que fallan en los hospitales, y vemos a diario en los periódicos, en la prensa, lo que sucede por falta de voluntad, digamos así, vocación, porque hay que tener vocación, esa mística que hay que tenerlo. Yo como maestra te lo di todo, y creo que el que coge su profesión es aquel que lo coge de corazón y con una responsabilidad. José Olaya, Telemilagro.